El director de Protección Civil en el municipio, Irán Álvarez de la Rosa, informó que este martes se presentó una tormenta en Celaya, lo que ocasionó que afectaciones en avenidas principales en el municipio como Salvador Ortega y El Sauz. Aunque el funcionario comentó que estas anegaciones se originaron a consecuencia de la basura que es tirada en las calles por los mismos celayenses. Sin embargo, dijo que la lluvia tuvo una captación de 165 milímetros y no hubo más afectaciones que la caída de cables. Bueno, todavía se espera lluvia. Bajó mucho lo que es el nivel, el porcentaje, a partir de hoy. Esto fue por el efecto Stan. Bueno, el huracán Stan que fue en el Pacífico traía una banda nubosa muy amplia que llegaba hasta el centro del país. Ahorita, como ya subió más, se fue debilitando. Las bandas nubosas también se fueron debilitando y bajando. Si se fijan, ayer estaba más nublado, hoy va a estar en la tarde, noche, probablemente se acumule la humedad y empiece a generarse lluvia. Álvarez de la Rosa comentó que en las comunidades no tuvieron afectaciones, por lo menos no hubo reportes por parte de los delegados de las mismas. El C4 le indicamos que se comunique con el delegado para ponernos en comunicación, porque ellos son los primeros que hacen una evaluación. ¿Sí? Entonces ya van a los puntos de los arroyos, ejemplo acá en Santa Teresa van a ver los arroyos o las bajadas de aguas que tienen, en el Sauz de Villaseñor de igual manera, entonces no tuvimos otro problema. En Capulines, Galvanes, aquí en la parte norte tampoco no tuvimos lluvias fuertes. El funcionario precisó que se espera que en los próximos días se presenten más lluvias, aunque comentó si están preparados para evitar alguna catástrofe como en otros municipios. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Andrés Pérez.